Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. Estamos hablando de estrategias y juegos. Vimos la sesión pasada una versión de la regla de la mayoría. Y hoy vamos a ver lo que se conoce como la regla de la minoría. Entonces vamos a revisar, ¿no? Este es un modelo que se llama el farol. El farol es un bar en Nuevo México, a donde hay seguido una vez a la semana hay grupos en vivo, y cuando llegan los grupos en vivo, lo que pasa es que se llena. Entonces la gente que acostumbra a ir porque le gustan las bebidas o se queda de ver ahí con alguien, pues no le gusta cuando hay mucha gente, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues no les gusta y tratan de evitarlo. Ahora, ¿cómo hacer para saber cuándo va a haber mucha gente? La cuestión ahí es, justo al revés de lo que vimos la vez pasada. No quisiéramos hacer lo que hace la mayoría, sino lo que no hace la mayoría. Cuando vemos que la mayoría está yendo hacia el lugar, entonces vamos a decidir no asistir, ¿no? Y para eso hay distintas formas de aproximarse. Vamos a tener una serie de estrategias que podemos utilizar, y el chiste es acordarnos cuál estrategia funcionó y cuál no. Entonces vamos a aprender a hacer eso un poco. Vamos a tener que tener una especie de memoria, como si fuéramos la computadora. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuáles son las posibles estrategias que se pueden usar? Y pues allá vamos. Lo otro es qué tantas personas son muchas personas. Entonces todo eso lo vamos a ver ahorita. Vámonos mientras tanto a la computadora y continuamos. Entonces vamos a poner setup, el setup y el go. Ahorita los definimos por acá. Tu go, de una vez que lo haga continuamente. Vamos a crear unos deslizadores que son los que nos van a ayudar. Digamos de 1 a 100 va a ser el gentío. Vamos a ponerle cuánto es un gentío y que sea en 50, digamos, o en 60 personas. Gentío, las estrategias y la memoria, ¿no? Memoria que puede ser hasta 10 y empezamos en 5, ¿no? Sean como slots de memoria que tenemos, ¿no? Como eventos que podemos guardar en la memoria. Y las estrategias van a ser hasta 20 y las inicializamos igual a la mitad en 10. Ok. Entonces vamos a
poner en nuestro sistema. Vamos a poner el setup. Setup. End. Setup siempre tiene un clear all. Y un reset ticks. Y go. Que tiene al final un tick. Vamos a tener unas variables globales que van a ser el aforo. Vamos a ponerle algo que se llame historia, que es donde vamos a guardar los aforos anteriores. Vamos a tener unas parches que les vamos a llamar de casa. Y unos parches que se van a llamar que va a ser el bar, ¿no? O del farol. Y vamos a ponerle un letrero que va a decir ya está lleno. Las tortugas van a tener también sus propiedades, que van a ser las estrategias. La mejor estrategia. Vamos a ponerlo nada más est. La mejor est. El bus. Y una predicción. Vamos a ponerle pred. Entonces en el setup vamos a ponerle que las tortugas son personas. Turtles person. Vamos a pedirle a los parches de casa, que van a ser los parches con la coordenada y menor que 0 o px core, ¿no? La coordenada en x menor que 0 y la de y mayor o igual que 0. Entonces vamos a pedirle ask casa set color verde. Vamos a hacer lo mismo pero para el bar. Entonces set bar son los parches con la coordenada x mayor que 0 o la coordenada y la coordenada y mayor también que 0, estricta mayor. Estrictamente mayor que 0. Y a estos vamos a pedirle
perdón. Ya lo tengo aquí. Estos van a ser de color azul. Ok. Luego. La historia. Vamos a poner n values. Vamos a crear un vector, ¿no? Esto va a ser del tamaño de la memoria por 2, y los vamos a llenar con aleatorios. Y el aforo va a ser el primer elemento de historia. Y luego vamos a poner, vamos a pedirle a los parches de 0.75 por max px core y 0.5 del max yecore pyecore, perdón. Vamos a poner set letrero self y set p label color red. Vamos a poner ahí un letrero que diga ya está lleno, ¿no? O simplemente lleno. Ok. Vale. Luego vamos a crear las tortugas, ahora sí. Create CRT. Vamos a crear 100 tortugas. Y esas 100 tortugas van a ser de color gris. Y luego necesitamos meterlos a la casa, ¿no? O al bar. Entonces vamos a hacer una función acá que se llama tu mueve a, o tu mueve nada más. Y el tu mueve va a ser aquí. ¿De dónde? ¿No? Entonces vamos a ponerle move tum one of lock y while any other turtles here. Entonces muévete. Entonces lo que vamos a hacer es aquí
pedirle a algunas de esas 100 tortugas que se muevan. Mueve a el bar. Y vamos a poner aforo más 1. Y ah, no, perdón. Ajá. No, esto deberíamos hacerlo después. Ya en el Go. Entonces, ¿dónde los ponemos? Ah, pues en las casas, ¿no? Mueve a casa. Luego, ajá, las estrategias van a ser igual un vector n values de estrategias. Le puse estrategia o estrategias. 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 Aquí me sobró esto. Una values de estrategias. Estrategia aleatoria. Que no es nada. Eso también lo tenemos que hacer. Tu estrategia aleatoria. ¿No? Que son como esas estrategias mixtas, ¿no? Entonces, una estrategia aleatoria va a ser un reportador, ¿no? Tu report estrategia aleatoria va a ser reporta n values, ¿no? Un vector del tamaño de la memoria más 1. Y va a tomar valores 1 menos un aleatorio menor que 2. Ok, entonces ya tenemos asignada una estrategia aleatoria. Y la mejor estrategia ¿qué va a ser? Ajá, el primer elemento de estrategias, de las estrategias, ¿no? Ahí está. Y luego vamos a tener que actualizar estas, ¿no? Vamos a ponerle actualiza eso lo vamos a poner aquí debajo. Actualiza esa como va. Tú actualiza esto va a ser mejor score. Ajá. Vamos a ponerle M score. Va a ser la memoria por 100 más 1.
Ese va a ser el score. Luego, para cada una de las estrategias, vamos a usar una estructura for aquí en NetLogo. Casi no las usamos. Entonces, for each es for each estrategias. Vamos a llamarle estrategia. Esto lo vamos a mapear a vamos a tomar el score 0, la semana 1. Y vamos a hacer la siguiente repetición. Tantas como tengamos este tamaño de memoria, ¿no? Esto va a ser vamos a tener una predicción. Le pusimos que pred, sí. Entonces set pred vamos a usar otro reporte aquí. Vamos a decirle predice. Entonces predice to report predice, y el predice va a reportar, esto va a depender de estrategia y una subhistoria. Vamos a reportar 100 multiplicado por la primera estrategia más la suma de map de un peso por una semana, y esto lo vamos a mapear a weight por semana. Esto lleva así y así, y luego aquí vamos a ponerle bot first estrategia. Subhistoria. Okay. Entonces, con este predice, okay. Este predice lo vamos a aplicar a la estrategia. Vamos a cambiarle de nombre para que no se confunda. De la estrategia. Sublist historia week más memoria.
la semana que estás más la memoria. Luego set score como score, ¿no? Lo que ya se tiene, más el valor absoluto de un elemento que corresponda a la semana que se está menos 1 de la historia menos la predicción. Pred. Así. Luego este, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Pues depende de las semanas, ¿no? Entonces vamos a poner set week, week más 1. Luego, sí. El score es menor o igual que el mejor score. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el score va por debajo del mejor score, entonces vamos a tratar de alcanzar el mejor score, ¿no? Entonces vamos a hacer set M score como score y set mejor est como la estrategia que ya se tiene y no esta sino la estrategia, ajá, mejor estrategia como la estrategia. Y así vamos a ir midiendo, ¿no? Que cómo le puede ir mejor. Ok, ahora. Esto lo vamos a poner en el setup. Aquí está, actualiza estrategias y luego reset ticks. Luego en el Go, ¿qué va a hacer el Go? Vamos a pedirle a los parches del letrero le pusimos letrero y sí, letrero, los parches del letrero, vamos a ponerles set label vacía, ¿no? Y luego vamos a cambiar, luego vamos a pedirle a las tortugas vamos a pedirles que pongan su predicción. Como predice de quién la mejor estrategia y una sublista de historia 0 hasta la memoria, hasta que se puedan acordar. Luego set bas depende de la predicción, ¿no? Entonces red menor igual que el gentío y ya, ¿no? Ahora otra vez vamos a pedirle a las tortugas, o sea, ya definieron qué es lo que quieren hacer, entonces ahora vamos a moverlas, ¿no?
Entonces, if else vas. Entonces, si sí vas, mueve al bar. Y si no vas, y hay que ponerle set aforo más uno. Y luego, si no, mueve a casa, ¿no? Que en realidad no regresan a casa, sino se van a cualquier otra casa, digamos. Ahora, vamos a poner el aforo. Vamos a tener que ver cuánto es el aforo, ¿no? Entonces vamos a contar. Las tortugas en el bar. Y si el aforo es mayor que el gentío, ¿no?, nuestro gentío, lo que hayamos puesto como gentío, entonces vamos a pedir al letrero que despliegue el letrero que diga lleno, ¿no? Set p label. Lleno. Luego, vamos a resetear la historia. Historia va a ser fput. Aforo, ¿no? O sea, ya que tuvimos la experiencia, pues hay que meterlo de nuevo a la memoria. Lo vamos a meter al final, ¿no? Y luego las tortugas deben ajustar su estrategia. Actualiza este. Ok. Y ponemos el tick. Entonces vamos a ver ítem. Esto está en actualiza. Entonces el... No es... Es el ítem de week menos uno. Y luego set. Set aforo. Aforo más uno. Y ahora sí. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a hacer más grande esto. Ahí están, ¿no? Entonces estos grisecitos son las personas. Esto azul de acá es el bar. Y ahí se ve un letrerito chiquito que dice lleno cada vez que se llena. Si el gentío son muchas más personas, ahí está. Se tarda. Entonces, ¿qué pudiéramos medir? Vamos a hacer una grafiquita. Y con eso acabamos. Entonces, en la gráfica vamos a poner cuántos van a al bar, ¿no? Entonces vamos a poner plot aforo. Y justamente acá lo vamos a poner que es el aforo. Y vamos a poner otro trazo. Aforo. Vamos a poner otro trazo en color rojo o anaranjado. Oscuro. Que sea el umbral, ¿no? El gentío. ¿Cuánto es un gentío? Entonces,
Entonces vamos a poner plot pen reset. Luego vamos a poner plot xy de 0 a gentío. Gentío va con minúscula. Gentío. Luego plot xy es plot guión x guión max. Gentío. Y según yo, eso ya debería hacerlo. Vamos a hacerlo un poquito más grande y con eso terminamos. Entonces ahí está la línea anaranjada del gentío. Aquí vamos a modificarle nada más algo. Vamos a poner el tamaño de fuente 30 y eso debe ayudarnos a ver mejor el letrero. Entonces ahí están, ¿no? Aquí están por debajo del gentío porque gentío es mucho. Entonces disminuimos, digamos, a 60 lo que quiere decir un gentío, ¿no? Tenemos 10 estrategias y memoria 5. Entonces se llena, estamos ahí muy cerca del óptimo, pero se llena, ¿no? Entonces hay veces que está excesivamente lleno y que las tortugas suelen equivocarse demasiado. Vamos a hacer esto en ticks para ir viendo algunas cosas. Y ahí se ve la frecuencia de cuando suele estar lleno, ¿no? Entonces, cuando estos piquitos van por encima de la línea anaranjada, es que está lleno. Entonces, si lo corremos un poquito más rápido, seguimos teniendo más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Ahí está. Ahora, si tenemos más estrategias, como que no cambia mucho, ¿no? Es nada más la oportunidad de equivocarse. Pero si aumentamos la memoria un poquito, aunque sea con menos estrategias, fíjense cómo hay estas zonas donde cada vez es menos el gentío. Y la cuestión acá es que eventualmente los tenemos que encontrar un escenario donde los agentes dejen de pensar solamente en lo que les conviene individualmente y empiecen a dar cuenta de una conveniencia más general y encuentren un equilibrio que ya no es el equilibrio de Nash, sino uno a la Pareto, ¿no? Pero bueno, entonces este se los mando, jueguen un poco con él y le paramos aquí. Nos vemos en una siguiente sesión.